Si bien Marina Snal podría estar quemando uno de sus últimos cartuchos televisivos exponiendo de esta manera a la mujer de Fidel Albiach, parece que la periodista no le tiene miedo a nada. A raíz de sus intervenciones en Viva la Vida, se dice que Fidel va a demandarla, así lo dejaba caer hace unos días el diario 20 Minutos, pero sin el temor a que, como tantos otros, acabe siendo sentada en un juzgado por Fidel, Marina revienta a Rocío Carrasco a 24 horas para la inauguración de su museo, destapando que las cifras no son las que nos han dado. Snal destapa que Rocío Carrasco se va a llevar por este museo, el mismo que han querido sacar otros familiares sin éxito, la friolera de 150.000 euros, más de 60.000 al año hasta 2025, el doble de lo establecido en el convenio inicial. Cifra que empezará a percibir este mismo sábado, que es la inauguración. Inauguración que, tal y como destapa Marina, es un paripé, ya que el museo carece aún de trabajadores de restauración, está lleno de zanjas y ni siquiera tiene una página web de venta de entradas. De hecho, será que vaya Rocío el sábado y ya está, pues el domingo y el lunes aparece cerrado. La propia Marina confiesa que no hay fecha de apertura definitiva, tan solo parece que hay interés por inaugurarlo y que el ayuntamiento empiece a soltar la pasta a Rocío Carrasco.